La historia del heredero de la cumbia. Que llevó su música al estrellato internacional. Llegó el momento de compartir con ustedes esta experiencia maravillosa. Somos Néctar, la historia jamás contada. Es la producción cinematográfica más ambiciosa que se haya realizado en el país en los últimos 30 años. Estamos armando parte de... ¡Arma! Era una de las escenas que llega el video y nada, trabajando con mucho cariño por ustedes. Antonella. ¿Y por qué estás tan frío, Davis, soy Antonella. ¿Con quién crees que estás hablando, En fin, me estoy poniendo linda y salgo para allá. A ver, Antonella, escúchame. Es mejor que no vengas. Davis Orozco, voy para allá apenas termine de alistarme, ¿ok? Y que en solo 7 meses usted será testigo, con canchita y gaseosa incluida, de la historia jamás contada del grupo Néctar en pantalla grande. Este 5 de octubre, conmemorando los 10 años, todos somos Néctar. Así se llama la película. Hashtag Somos Néctar. Una película que traería más de una sorpresa en su elenco de actores. Bueno, sí. ¿Tú crees una candidata, una buena postulante? Estuvimos bromeando ahí, ¿no? Aquí listas ya para empezar con el make-up y el peinado. La conocí, una chica joven, muy, muy linda. Compartimos un momento, yo los acompañé en la cena porque después tenía otros negocios que ver y bueno, a la noche nos encontramos en la gran premia. En el ojo del hoy productor de cine, Davis Orozco, estarían la modelo Alondra García Miró y el actor Christian Mayer, ambos voceados candidatos para participar de la mega producción cinematográfica que lleva el néctar del bombón de la cumbia peruana. En exclusiva, estas son las fotografías del encuentro en Buenos Aires, Argentina, entre Davis Orozco, la modelo Alondra García Miró, el actor Christian Mayer, el músico peruano Toño Jáuregui y Benito Cerati, el hijo del desaparecido músico argentino Gustavo Cerati. De la mano del director de cine Coco Bravo y con el respaldo de New Century Films, una de las principales distribuidoras de películas en el país, llega a la sala de cine. Como toda historia necesita de una bella musa inspiradora, Davis Orozco no habría dudado también en presentarle el guión de su película a la reina de los tutoriales de YouTube. ¿Y chicas, qué les parece? ¡Bien! Me encanta. Súper guapísima. Está monstruo, ¿no? Yo también, me encanta. Alondra García Miró daría sus primeros pasos en la actuación de la mano del bomboncito de la cumbia peruana. Fue una conversación amena de figuras, ¿no? Cada uno, o sea, Cristian comentaba las experiencias de él, Alondra lo que había hecho, Toño lo que había hecho, o sea, fue un compartir de amigos, ¿no? Davis quiere cumplir el sueño de Papa Johnny, llevar a la cumbia peruana a lo más alto del firmamento musical. Yo creo que la vida no termina el día que alguien fallece. Yo creo que existe otra vida después. Entonces yo estoy haciendo todo esto para el día que lo vea, nos abracemos y realmente él me diga lo orgulloso que se siente de mí. En solo 2 semanas se iniciará el rodaje de Somos Néctar, la leyenda de la cumbia peruana, hecha película. Una historia que espera su estreno en el Perú en el mes de octubre, pero que también será vista en Colombia, Argentina, Ecuador y Bolivia, países donde ese jugoso néctar del ritmo peruano es el predilecto de sus millones de seguidores.